Buenas noches, amigos de Gozando a Mil, televisión rumbo a los 20 años. Estamos en esta nueva temporada, tercera temporada, y estamos en la tienda Santo de Palo, la tienda de exhibición aquí en la 16 de agosto, donde vamos a conversar durante toda la noche de hoy con una santera mayor, con una mujer que ha exhibido, que nos ha mostrado lo mejor de la santería en el palo, como decimos, en la madera, que ha tallado en madera santos importantes. Rosa María Acevedo, precisamente, es nuestra invitada en el día de hoy. Con Rosa vamos a hablar de sus obras, de su historia, cómo nace en esta belleza cultural que a todos nos encanta, como es el Santo de Palo Bonao, único, y los reconocimientos que ha recibido la ciudad por la cantidad de artistas que tenemos aquí. Y bueno, tenemos una de las principales artistas, Rosa María Acevedo. Un programa interesante, un programa especial que usted no se debe perder esta noche, en vivo desde la tienda Santos de Palo, aquí en la 16 de agosto de esta ciudad de Bonao, frente a Minaya, mi amigo, peluquería. Así que vamos al estudio, a la pausa comercial, y en breve estaremos con Rosa María Acevedo en vivo esta noche. Aquí regresamos en vivo esta noche. Este es el salón de exhibición, señores, de obras, además de Rosa, de otros santeros que también exhiben sus obras aquí en esta ciudad de Bonao. Está este salón de exhibición, este museo de Santos de Palo, está precisamente la 16 de agosto de esta ciudad de Bonao, entre la General Cabral y la calle Duarte. Realmente un salón de exhibición para usted venir a ver cómo los artistas pueden hacer obras bellísimas en la santería, cómo en un palo, en una madera, ¿verdad?, puede hacerse obras importantes como esta. Realmente este es el salón general de todos los artistas que también, además de Rosa, exhiben pues santería en el salón de la tienda Santos de Palo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántas obras interesantes? Por ejemplo, mira San Antonio de Padua, qué lindo. San Antonio de Padua. La gente tiene mucha fe. A mí me gustan los cuadros, me gustan realmente. Mira este, qué lindo. La Virgen, el acostumbrado cuadro de la Virgen, San José, José, y el Niño Jesús acabado de nacer. Otra obra también. Eso es madera, señores, miren. Eso es madera. Y en la madera, miren lo que se hace. Vamos a conocer cómo logran realmente hacer este gran trabajo. Wow, si no me había fijado en este rostro de Jesús Topo, mira qué rostro más bello en el rostro de Jesús. Eso es clavo, sabe que fue clavado. Y bueno, hay un mensaje interesantísimo, que en la crucifixión Jesucristo recibió clavos, fue clavado realmente. Así estamos en vivo, señores, esta noche aquí en este centro de Santos de Palo de Bonao. En breve vamos a entrevistar a Rosa María Acevedo. Dale a me gusta a la televisión, divertida. Aquí seguimos en vivo, señores, desde la tienda Santos de Palos de Bonao, con una santera de palo, una artista nuestra que durante años con sus manos, con sus delicadas manos, ha logrado plasmar el arte de la santería en la madera. Precisamente si venimos entrando de Santiago o de La Vega por la entrada de Bonao, bueno, vamos a encontrar con obras de ella. No solamente es la entrada, sino que aquí también tenemos muchas obras, y nosotros tenemos el placer también de tener obras de ella. Vamos a conocer un poquito de cómo nace, dónde nace, cómo surge esta artista. Pero primero vamos a hablar de la niñez. Rosa María Acevedo, bienvenida y buenas noches. Encantada. Bien, bien, gracias. ¿Dónde nace Rosa? Bueno, yo soy de un campo de Bonao del Verde, le dicen La Joya. Le dicen La Joya donde yo nací, porque es una sola casa donde vivían mis abuelos y mi mamá y mis padres. ¿Qué sucede? Que mi mamá, mi abuela era una artesana. Cosía, ella me enseñó a coser,
se cogía la medida con un lacito. O sea, que antes no se usaba centímetro como ahora. Entonces también me enseñaba a bordar y de ahí tengo la iniciativa del arte. Después cuando vine a Bonao, viví a Bonao, tú sabes que en el tiempo de Balaguer... ¿Hasta qué edad tú estuviste en El Verde? Como hasta los 11 años. ¿Estudiaste en la escuela ya? Sí, aquí me inscribieron en la escuela Pedro Antonio Bovea. Y tú sabes que en el tiempo de Balaguer te llevaban a la economía. Sí, economía doméstica. Economía doméstica. Entonces yo lo que hacía era que me iba con los varones, porque los varones me enseñaban a trabajar con la madera, con el coco, con todo lo que es manualidades. A mí me ha gustado toda la vida. Mira, pero antes de llegar a esa parte de cómo surge el arte en ti, ¿cómo se llaman tus padres, me dijiste? Mi mamá se llama María Antonia Núñez. María Antonia Núñez. Mi papá se llama Lolo Acevedo. Tú eres... ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 9 hermanos. 9. Pero padres somos 35. ¿De padres son qué? 35 hermanos. ¿35 hermanos? Sí. No, pero... Cuando mi mamá se casó con mi papá, mi mamá tenía 20, mi papá tenía 60 años. ¿Qué? 35 hermanos. Pero tú eres tan grande, la familia Acevedo. Tú eres de los Acevedo de aquí. Sí, de los Acevedo de aquí. Pero mi papá es de los Acevedo de Santo Domingo y vino a vivir aquí, abonado. ¿Me entiendes? Mi papá decía que era serie primera. Serie primera. Yo tengo un sobrino de 70 años, sobrino. ¿Qué? Sí. ¿Tu familia es larga? Muy es larga, sí. Entonces, realmente, ¿tú eres, qué número tú eres en esos eso 9 hermanos? En los 9 hermanos yo soy la tercera. ¿Tercera? Tercera. ¿Cuántos varones? Son 3 varones y 6 hembras. 3 varones y 6 hembras. Imagínate, 35 hermanos. No te voy a preguntar por los 35. Ay, Dios mío. Nada más por los 9. ¿Cómo se llaman los 9? Mi hermana mayor. Mi hermana mayor se llama Melania Acevedo, Manolo Acevedo, Rosa María Acevedo, Jesucita Acevedo, Miguel Acevedo, Leocadia Acevedo, que vive en mi vecina ahí en la Altagracia. Sí. Reina, Jovita, ahí está. Bueno, señores. Mi mamá quedó viuda de 39 años con 9 muchachos. Pero joven. Sí, joven, no se casó. Joven. Entonces tú llegas aquí a la ciudad, te inscriben en la escuela Manuel Aybar. Pedro Antonio Bovea. Sí. De ahí te llevan a la economía doméstica o pasa el liceo. No, a la economía doméstica. Y de ahí pasó la reforma. Ah, pasa la reforma que tú terminas. Sí, sí. ¿Qué hace la reforma? Estudio. Comercio, enfermería, ¿qué? ¿Cómo se dice? Me gustaba la enfermería. Yo humanidades. Manualidades. Y de ahí entonces decido estudiar diseño de moda. Me voy a Santo Domingo. Sí, porque yo te conocí como diseñadora de moda primero. Sí, sí, sí. Yo tengo mi taller. Háblame un poquito de esa historia de diseño de moda, de ese primer mundo antes de tú entrar a la santería. Yo estudio diseño de moda. También nos daban arte allá, nos enseñaban a pintar. Y también en Chabón hice un curso de diseño. Entonces, yo lo que hacía es que trabajaba de día y estudiaba de noche. Ah, bueno. Y así pude pagar porque tú sabes que la carrera de diseño de moda es cara. Es cara. Es suculenta, como dicen las personas. Ya, todavía, ahora está más cara. Entonces tú en lo que estudiaba de diseño, tú trabajabas, ¿qué trabajabas? Yo trabajaba en un taller de alta costura, bordando piedrería. Exacto. Siempre, o sea, me que siempre te ha gustado. Sí, siempre me ha gustado. Tú bordabas piedrería, sí. Entonces estudiabas una noche para terminar tu diseño. Sí. Mi mamá me ayudaba, pero también tenía que trabajar. Terminada la carrera de diseño, entonces, ¿qué decides después de ahí? Bueno, montar el taller, ¿no? Decido venir a Bonao, a vivir en Bonao. Aquí en Santo Domingo hice unos cuantos desfiles de moda. Aquí también hice un desfile de moda que se llama Hortensia de la Época. Lo hicimos ahí en Leyazú. En Leyazú. Leyazú. ¿Aquí? ¿Eso aquí? ¿Aquí? Sí, Leyazú. Leyazú hicimos un desfile de moda que se llama La Hortensia de la Época. Precioso, muy bonito. Después con diseños tuyos, diseño mío todo. No de estos desfiles, no. Porque a veces también hacíamos en el Yasu de ropa de tienda, hacíamos un desfile, una bulla, pero este era de una diseñadora de verdad. No, de mi diseño. Ahora quiero hacer un diseño, lanzar una marca.
quiero hacer una marca con las hortensias de Bonao. Ajá. Por ejemplo, si tú haces un sombrero, píntale una hortensia. Si tú haces un cinturón, una hortensia, un vestido, una hortensia. Rescatar las hortensias, porque yo pertenezco al comité de rescate de las hortensias. Entonces, aquí, Bonao vive de las hortensias. Entonces tú vienes a Bonao y no encuentras una hortensia. Hay que sembrar hortensias, no hay. No hay, pero nosotros la sembramos cuando estaban los dos síndicos en el parque, en el ayuntamiento. Desapareció. No hay. No hay. Solamente están en la Plaza de la Cultura, hay hortensia, porque nosotros la sembramos ahí. Pero ahora el síndico dijo que sí, que nos va a apoyar, que va a poner una persona que se va a encargar de cuidar las hortensias. Y sembrar más hortensias. Sembrar hortensias, nosotros tenemos vamos un vivero también. Ese diseño, por ejemplo, que tú, esas piezas que fueron exhibidas en Leyazú en aquella ocasión. ¿Fueron qué línea? ¿Sport casual? Sport casual, de novia. ¿Completa? Completa. Traje de novia, casual, sport, todo. Completa. Toda diseñada por ti. Como, fue como un lanzamiento de tu agencia, después de tú haberte graduado, sí, de la diseñadora Rosa María, porque yo recuerdo esos tiempos de tu debut como diseñadora aquí en la ciudad de Bonao, sí, que nosotros hacíamos grandes eventos en Leyazú. Yo recuerdo como ahora sí que tú era la diseñadora reconocida en ese tiempo aquí. Entonces en después me inscribí en la plaza, estudié artes y me gradué en la plaza. ¿De qué te graduaste en la Plaza de la Cultura? De artes. De arte. Y de talla en madera, porque hice mi exposición, me gradué de la doctora. También hicimos exposición en el Casino de Luna, cuando el casino estaba... No estaba como ahora, tú sabes. Sí, no estaba remodelado. Estaba remodelado, pero se quedó muy bien. Hemos hecho bastantes exposiciones colectivas con los Santos de Palo. El que inicia los Santos de Palo es Pedro Méndez. Pedro Méndez. Sí, mi profesor. Sí, fue el primer santero de palo que yo, yo conocí. Sí. Bueno, los Santos de Palo, señores de Bonao, para que hablemos cómo es que tú logras hacer lo que te motivó. Son portadores de una tradición ancestral en la República Dominicana, con gran auge en el siglo XX, señores. Siglo XX, mitad del siglo XX, a través de múltiples piezas religiosas talladas en madera. Este grupo de artistas le dan otra dimensión a la talla y logran que más allá del valor religioso, existe el goce visual de que le aporta, ¿verdad?, la policromía rudimentaria y rica, y el dominio de las expresiones solemne y el trabajo arduo en la madera. ¿Por qué te decides entonces? Tú hiciste un trabajo, tú te graduaste en arte en la Plaza de la Cultura, arte en madera. Decide entonces desarrollar el arte en los Santos de Palo. ¿Qué te motivó? Ellos necesitaban una mujer, porque eran todos varones. Eran varones. Todos necesitaban una mujer. Tú sabes que la madera es muy difícil para las damas, porque se destruyen las fuerte. Manos, es algo, bueno, ok. Entonces, hay que con un hierro, una cosa. Sí. Tú tienes que usar pulidora y todo eso, un mazo, un dremi, todo lo que, bueno, ok. Entonces, ¿qué sucede? Ellos me buscan a mí como mujer. Y yo me he desarrollado como mujer, y también me gusta, porque a mí todo lo que antes me gusta. Sí. Me gusta enseñar también, yo tengo, de mi barrio tengo un filo que yo le enseño. A mí me gusta enseñar. Yo he visto niños en tu taller. Sí, entonces, sí. ¿Cómo tú empiezas, por ejemplo, cómo empiezas a tallar una madera para un Cristo, por ejemplo, medio rostro? A mí me gusta, te llevo un tronco como muy corriente. Entonces, del tronco, tú te imaginas lo que tú vas a tallar. No, el tronco te dice qué es lo que tú vas a hacer. Entonces, yo veo el tronco y digo, ok, voy a hacer esto. Hago el diseño primero en papel y después lo plástico en la madera. Yo le pongo clavo, le pongo medio rostro, que significa que Jesucristo nos está mirando la mitad. La otra mitad es los pecados que nosotros tenemos, que nosotros el mundo entero cometemos. Entonces, Jesucristo está así mirándonos. Y la otra mitad es nosotros, de travieso. Porque cada obra tiene un significado. Tiene un significado. O sea, tú no haces una obra y en el arte es así.
sea, el artista cuando va a hacer una obra en el arte, primero busca el sentido y el significado. No hay un artista que te pueda plasmar una obra que no tenga un significado. Los santos de palo, ¿cuándo empiezan los santos de palo a darse a conocer en Bonao? Los varones empezaron como 15 años, 17 años atrás. Yo tengo con los santos de palo como 13 años. Con los santos de palo. ¿Decidieron agruparse? Sí, agruparse. ¿Usted ha recibido premios? Claro, se recibió un premio de la UNESCO, de la Ford Company, de Brugal que la Insurgente. La Fundación Falconville no ha apoyado siempre. Ahora que no nos está apoyando, porque con la venta que se hizo, porque cuando estaba la Fundación, estaba Doña Arely, me apoyaba 100%. También yo he viajado, me hicieron una invitación a China, yo duré un mes en China, tallando, como mujer, me invitaron y duré un mes allá en China. ¿Y si te varias obras allá? ¿Perdón? Varias obras allá. Sí. Y nos llevaban a diferentes provincias. En cada provincia nos ponían así afuera, la gente iba a verlo, a tallar. Nos llevaron también a donde los niños discapacitados. Ah, pero qué bien. Que allá, a los niños discapacitados no como aquí, que aquí les quieren enseñar a leer y escribir. Los niños discapacitados no aprenden. No. No tienen ese don. Claro que. Entonces ellos lo que hacen, que le enseñan algo técnico, por ejemplo, le enseñan, si le gusta la espotería, le enseñan la espotería, si le gusta la mecánica, si le gusta tallar, si le gusta pintar, si le gusta bordar, si le gusta coser. Entonces, eso es lo que me gustaría, que en la escuela de aquí, que aquí hay una escuela bien amplia, se implementara esa técnica. Ellos no van a aprender, pero por lo menos si ellos les gustan pintar, enseñen a pintar, porque de ahí salen con algo, con algo aprendido. ¿Y dónde lo enseñamos? Por ejemplo, yo he ido a tu taller, a tu casa, y yo he visto niños, qué sé yo. ¿Es ahí o dónde aprenden a tallar a el arte de santo de palo? ¿Hay que ir a algún lugar? Yo a ellos le doy la madera, le presto la herramienta, todo. Yo a los niños que van a mi casa. Sí. Por ejemplo, aquí vienen unos niños de Globitín, que vienen de Estados Unidos. Ellos vienen una vez al año y aquí duran ellos. Yo le doy 3 talleres a esos jóvenes. Sí, vienen de Estados Unidos, 3 talleres. Y se van con una visión. Con una visión. Hay niños que no son niños, son jóvenes ya. Hay jóvenes que tienen talento y hay de jóvenes que tienen talento. Yo, por ejemplo, que he visto todo tu trabajo y que he visto desarrollar, sé que también usted ha recibido premios, por ejemplo, de la UNESCO, ¿verdad? Sí, de la UNESCO, de la Ford Company. Ajá. De Brugal Klein Insurgente. Brugal Klein Insurgente, sí, también. Sí. Ustedes estaban primero en la Gran Parada, ¿no? En la Gran Parada, en la autopista Duarte. En la autopista Duarte. Ese local nos lo pagaba la Fundación Falconville, dirigida por Doña Arelis Rodríguez. ¿En qué tiempo duraron ahí? Ahí duramos nosotros como 10 años. 10 años. Y ellos nos pagaban secretario y nos pagaban todo. Mayormente, más que tienda, que tenemos vitrina, que estamos exhibiendo esta noche aquí, más que tienda de venta, porque aquí todo lo que hay se puede vender, es para vender. Sin embargo, la venta, prácticamente la gente lo que viene a ver. Nosotros tenemos 3 años aquí en este local y nunca me he vendido una pieza. Tú estás relajando. Nunca he vendido una pieza. Aquí no. Aquí, ¿qué? Esto es un museo que tú entras para mirar, por aquí nadie compra. La gente lo que le gusta es que tú le regales. Pero que no es posible. Que tú le regales. Es que hay un costo. Es que hay un costo en cada pieza. Hay una dedicación. Hay una mente que se cansa. Hay unas manos que se cansan y que al final merecen, pues, un resultado. Merecen una devolución. Entonces, imagínate tú tantas piezas bonitas que hay aquí y tanto que le gusta a la gente ver. Porque, por ejemplo, cuando ustedes han ido a todas las ferias, las exhibiciones con Clarixa, e incluso Clarixa tiene una mini
como una mini galería de Santo de Palo allá, que yo estuve con ella, bellísima, de obras preciosísimas de Santo de Palo. Entonces imagínate tú tener esto aquí como un museo sería. Ya esto sería un museo más que venta, porque si nadie compra. Esto es un museo, aquí no. Y además las obras son caras. Son caras, eso es lo que pasa también. Entonces, para tú comprar una pieza, tú tienes que tener conocimiento de lo que tú estás comprando. Por ejemplo, los coleccionistas sí. Se trasladan a las diferentes provincias a comprar piezas, una obra de arte. Pero si tú no tienes ese don, por ejemplo, tú tienes el don que te gusta tu San Miguel. Hey. Tú tienes San Miguel, tú da lo que sea por San Miguel. Sí. Pero porque a ti te gusta. Pero sí. Si tú, oye, aquí la gente lo que quiere es que tú le regales una pieza. Entonces yo le digo a los que me llaman, a los que me llaman de Santo Domingo, oye, vi una pieza tuya, quiero que tú, ¿cuánto que, es? Que me encantó. Digo yo, esa Santa Cena, ¿cuánto cuesta? 50 mil pesos cuesta esa Santa Cena. Y es preciosa. Le digo, ¿sabes qué me dicen ellos? Pero está muy cara, además. Digo, oye, yo coso para vivir. Por ejemplo, mira, vamos a ver esa Santa Cena, Topo. ¿Y tú te crees que es fácil? No. Hacer en madera a Jesucristo y los 12 discípulos tan perfecto como eso. ¿Qué tiempo se toma hacer una obra como esa? No, porque nosotros los artistas no tallamos con el tiempo. Cuando tenemos a musa de tallar, lo podemos hacer hasta en 2 días, en una semana. Ah, ¿es verdad? Yo tengo musa. Ah. Yo tengo mi musa. Yo estoy haciendo ya la Virgen Rosa Mística. Y yo tengo más de un mes y no salí. Y están casi terminados, pero yo no sé por qué. Pero que no le pongo la mano. O sea, que tú tienes el momento de tallar. Yo soy así. Yo tengo mi momento que digo yo, voy a tallar. Esta semana voy a tallar. Yo tengo, en mi casa tengo yo como 5 horas empezadas. Ya nada más me falta dar lija y darle sus colores. Pero esa Santa Cena se comió tiempo. Sí, te tomo un tiempo porque no es fácil, tú me entiendes. Entonces, tú vienen, ¿cuánto quieres por esa Santa Cena? Entonces te le ponen el precio ellos. Esa Santa Cena cuesta 50 mil pesos. 50 mil pesos. Y si tú fueras a vender esta pieza, ¿verdad? Esta, ¿cuánto costaría? Esa, 20. 20 mil, ¿verdad? Sí. Ese de roble, totalmente madera. Ah. Son todas de madera. Que sean eternas, que duren toda la vida. Exactamente. No madera mala, no madera que se te va a dañar en la obra, no. ¿Los santos de palo solo existen en Bonao o en el país hay más santeros de palo? Ellos hay más santeros de palo. En Barahona hay santeros de palo. ¿Por qué se han destacado más los de Bonao en el país? Porque nosotros fuimos los primeros que iniciamos con los santos de palo. Ah. Yo te estoy diciendo que Pedro Méndez tiene muchos años trabajando con los santos de palo. Sí. Él es un artista que inició los santos de palo, Pedro Méndez. Por eso fue y también a Don Vidó le gustaban también los santos de palo. Sí. De hecho, sí, a Vidó siempre le gustaba que se tallara en madera. Por ejemplo, hay gente que ama la madera. Yo tengo la oportunidad en mi viaje mío a la ciudad de La Habana, yo conocí un artista que tallaba en madera y me talló un Cristo. Un Cristo crucificado en su cruz, con su letrero, en ese tamaño, que todo el que va a mi casa lo ve de entrada, es una obra preciosa, es de Cuba madera. Cuba tiene buenos escultores, bueno. Sí, allá la escultura me encanta. Luego yo conocí un artista, pero ese fue en Puerto Plata, que talló una figura para mí, que tiene conmigo 30 años, que es, yo le digo, el que es famoso, yo creo que tú lo conoces, que es el viejo de la suerte, que es un viejo tallado en ese tamaño, con un sombrero, apostado en una, como una persona envejeciente ya, como apostado en una, parecido, pero no sería. Pero es más o menos parecido a San Gregorio, pero aunque no tiene el bastón. Pero lo que te quiero decir con esto es que esto es caro. Esto es caro. Yo prefiero regalar mi pieza a una persona que sé que le guste. Porque cuando yo le digo el Por ejemplo, yo tengo una pieza ya de ese tamaño que tú me regalaste.
Esa pieza es, tú hiciste un trabajo, es de San Miguel. Y esa pieza que tú hiciste, preciosa, la tengo en mi habitación. Eso para mí es sagrado, es grande, pero tú hiciste como un cuadro. Y en el cuadro, bueno, como la Santa Cena, y en el cuadro tú sacaste a San Miguel. Esas son obras que tú valoras, pero realmente la madera y la escultura y la santería es cara. Pero si la gente con fe tuviera más que un papel, una obra hecha con las manos de un artista, y la bendijera, tuviera una obra con mucho más, más importante, y tuviera una obra en su casa, ¿qué le va a durar para qué le va a durar toda la vida? Sí, pero ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con los Santos de Palo en el futuro? ¿Van a seguir manteniendo que...? Nosotros, el gobierno anterior no pagaba el local. Entonces, aquí hay un gasto fuera del local. Aquí se gasta 30 mil pesos en este local. Se paga 15 mil pesos. Y no se venden 5 de obra. No, porque tú en una galería, que tú entras aquí, tú crees que entraste a otro sitio. Sí, no, la gente entra aquí y la gente... abonado. Tú entras aquí, tú crees que entraste... no sé, pero no abonado. Sí, porque sí. Tú mira cómo es. Nosotros tenemos que pagar... Ahora nos reunimos con el Consejo Culturístico y nos dijo que ellos nos pagan, nos siguen pagando el local. Pero nosotros tenemos que buscar a la secretaria, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua. Y tú sabes que ahora mismo con esta pandemia no está, no sé. No es fácil. No es fácil. Pero yo te voy a decir una cosa. El agua, Coramón debe brindarla. Esto es arte, señores. Aquí el arte lo abandonamos, Rosa. Y tú trabajas por amor al arte. Pero caramba, a ti se te quemó la casa y eso fue el diablo. ¿Tú me entiendes? Nadie me ayudó. Nadie. Siendo un artista que diría, bueno, pero ya tiene una obra de 450 mil pesos, pero no la han comprado. A mí se me quemó. Yo iba, a mí me hicieron otra invitación para China. A mí se me quemaron, hay más de 200 obras talladas. Y todas mis pinturas que yo tenía y se te quemaron también. ¿Cómo prende la madera? Es acá, oba. Que eso es, ay, que eso es para hacer carbón de una vez. Dios mío, qué mala suerte. Pero Dios te protege, no, la vida no es más importante. No, no es mala suerte porque estoy viva. Está el viva. Problema es que si tú también vives, y mi nieto que estaba durmiendo, yo lo pude sacar. Nadie te rescató. No. Ni el Ministerio de Cultura, ni las autoridades. Me ofrecían. Feli no me mandó como 27 OGC, que yo la regalé a la gente de Brisa del Yuna. Siempre mucha miseria la de ese señor. Gracias a Dios que lo sacamos. Sigue. Me mandó 27 OGC. Yo se la regalé a una gente de Brisa del Yuna. Claro, porque dime. No, okay. Sí, porque lo de él siempre era ridiculizar, ¿tú me entiendes? Humillar a la pero gente. Pero cuando se quemó la casa, yo estaba pintando los murales de Bellas Artes. Oye, cuando se te estaba quemando la casa, tú estabas pintándole prácticamente gratis los murales de Bellas Artes. No, gratis, fue gratis. ¿Fue gratis? Fue gratis, nosotros pintamos gratis un mural. Santísimo, yo no santísimo. Sé si él le pagó a otros artistas. Por el grupo mío, Juana Durán, Puerto Real, Félix, todo el que estaba ahí alrededor mío, Jacinto, pintamos gratis. ¿Cuánto engaño recibió este pueblo? Gracias a Dios que uno salió bien. De... No, yo sé que el torito es diferente. Ahí hay sinceridad. No puede ser. Pero, por ejemplo, oye lo que estamos nosotros clamando aquí con Rosa María Acevedo, que es una artista que para mí, por eso yo quise hacer esta edición especial y ella no podía quedar fuera porque Rosa es una, y te lo digo con honestidad, tú eres una mujer muy sincera. Tú eres una artista muy sana. Tú eres una mujer con grandes luces en este pueblo. Si la provincia reconociera, si las autoridades por fin pensaran en el valor que hay en ti como mujer, como artista, como baluarte de este pueblo, no estuviera las condiciones. Usted está aquí haciendo un esfuerzo extraordinario con la mano pelada. Tenemos Coramón, ¿qué de nosotros? ¿Cuál debe ser el aporte de Coramón? Y atención al nuevo director. Ya no le digo a Sam, porque si tú me lo habías dicho antes, tuvieran agua sin problema. Porque yo soy vecino del director actual, pero soy amado, entonces, y ahora soy amigo del director.
que me comprometo con ustedes a hacer eso. Y soy amigo del director de The Norte nuevo. Y me voy a comprometer contigo de manera pública a gestionar que The Norte, a través del ayuntamiento, con un acuerdo que hay, y el alcalde, sobre todo que el alcalde sea el que le comunique de norte que esta energía es municipal y esto pasa a exonerarse y pasa a la cuenta de la alcaldía a través de norte. Y entonces la parte del agua, solamente hay que hacer una carta al director de Coramón, que en este caso es Roque Badía, para que entienda que esto es patrimonio, señores, del pueblo. Que aquí no hay un beneficio de nada, que esto es un museo, que esto es un salón de exhibición donde nunca vendí una pieza prácticamente. Y entonces, el Consejo Ecoturístico, por supuesto, atención senador, pero sobre todo atención Juan Ramón Rosario, como director ejecutivo, que no debe pagar. Entonces, finalmente, porque así fue que yo armé el colegio, el distrito educativo tiene muchas secretarias ganando 15, 18 mil, haciendo nada en algunas oficinas, cuando hay 3 y 4. Bueno, atención los nuevos directores del 04 y del 06, que son de aquí. De esa secretaria, educación debe suministrar una para que esté aquí con los santos de palo. Una que esté nombrada por el Ministerio de Educación, con seguro, con toda la, y que venga a abrir este local para ofrecerle a los estudiantes de ellos, ajá, a esos estudiantes de la escuela, que educación debe ligarse a esto, ofrecerle venir a ver la galería, pero ofrecer talleres, pero tienen que aportar. Entonces ya tenemos con que educación va a cubrir la secretaria de aquí. Ya tenemos que de norte, a través de los acuerdos con el ayuntamiento va a suministrar la energía para que no tengan que bregar con energía. Y entonces ya tenemos que la parte del agua la va a poner Coramón, y que el local lo va a pagar el Consejo Ecoturístico. ¿Qué es lo que digo con esto? Caramba, pero ustedes ponen demasiado. Ustedes ponen una obra que le cuesta dinero para que dure 20 años, por si se le va a vender un día. El Consejo no paga 15 mil pesos. Exacto. O sea, el local paga el consejo. Muy bien. El Consejo, sí, Momón se reunió con nosotros y nos dijo, nosotros le pagamos el local, pero usted tiene que estar abierto porque se va a hacer el corredor turístico, y empieza aquí en Los Santos de Palo, el corredor turístico. Entonces, pero ya tú te imaginas los artistas. Por ejemplo, yo tengo mi taller de costura, que de eso que yo vi. Si tú no gozas, no comes, tienes que pagar luz, casa y comer. De todo. Si yo no gozo, yo puedo venir aquí un día, sacar una mañana, pero no puedo venir siempre. ¿Por qué entonces? ¿Y entonces? Además, yo soy profesora en diferentes sitios. Pero yo soy profesora honorífica. ¿Así que se dice cuando no te pagan? Sí, honorífica. Yo duré 15 años en rehabilitación dando clases de pintura a los niños. Ajá. Cuando salió Cabreja, duró más de 30 años, creo que siendo directora, y no sé por qué lo quitaron. Si lo único que le gustan a los niños es pintar. Lo único. Le encanta, desde que nacen pintando. Tuve que le comprar libros de colorear y todo. Yo también fui profesora en Fátima, de costura. Duré cuántos años en costura. Fui profesora también de escuela de discapacitado de pintura. Pertenezco al patronato de los niños discapacitados de Bonao. Le doy talleres gratis a ellos. Se le hace una fiesta en el casino de Luna, y también se le da talleres. Oye, eso. He dado casi talleres en el Verde, Caribe, de Talles Madera. Vi una obra que tú hiciste. Me dijeron que con eso fue que tú lograste salir de todos los problemas con el senador y la gente de la entrada de la ciudad. Te dije que sentí dolor ajeno, porque cuando yo voy a abandonar una obra de arte, a mí yo como que me siento mal, yo no puedo ver, yo como que hasta me quiero desmontar y empezar a yo mismo a limpiar. Entonces yo vi una obra preciosa tuya en la entrada,
cuando tú vienes entrando por la ciudad. Detrás de la UAS. Detrás de la UAS, de la abandonada UAS. Entonces. Está abandonada también la obra. Sí, está abandonada. Por la municipalidad, lógico. Pues quien debe mantener la limpieza de las entradas de la ciudad es la municipalidad. Y yo dije, caramba, Rosa Acevedo. Sí. Si tú ves esta obra, tú vas a llorar tu obra. Esa obra que tú hiciste ahí, ¿qué tiempo te llevó a hacer esa obra de la entrada? Te voy a contar la historia de esa obra. Esa obra, cuando tiene la iniciativa de hacer una, o sea, que hay varias obras. Sí, obras, sí, sí, claro, cuadros, murales. Hay un corredor. A mí me llama Franza, que va a ver la exposición que hay en Bellas Artes. Y me dice, me gustaría que esa obra esté en una entrada. Pero no fue porque a mí, mis compañeros me gustaron. Sino Franza. Entonces ahí me analizo. Y ahí entonces me empiezo a trabajar. Busco un obra, uno para que me ayude a ensamblar los blocos que está montado en bloques. Sí, porque es grande. Y después está revestida de una pasta de cemento. De cemento, sí. Ah, bueno, porque se ve grande. Sin embargo, tiene 7 pies. Exacto, es una obra que identifica a Rosa María. Yo voy a tener que ir a limpiar entonces. Bueno, atención alcalde, porque esto no es posible. El alcalde de Topo está sucia. Yo creo que el pasado nunca le puso la mano. Y en lo que lleva a este tampoco. Pero entonces están todas. Igual. Todas. Todas. Hay una obra, por ejemplo, que cuando entran a la tuya, que siguen en la próxima, de músicos. Sí. Uh-huh. No recuerdo quién es esta obra, también está abandonada. No, pero no recuerdo quién la hizo. Sí, porque se está dentro del área verde, por eso se ve así. Exacto. Tapada, prácticamente también. ¿Y a quién le corresponde ese corredor acá? No, la ciudad, es la entrada. Verde. No, la municipalidad. El gobierno municipal, el alcalde. Entonces tú no puedes llevar a un invitado a ver esa obra. No lo hagan. Porque lo primero que va a decir, pero haga, aquí no hay síndico. Perdón, Alberto. Tiene que ponerle caso a la entrada, doctor. Aunque el doctor habló de mejorar la entrada, realmente de Bonao, de hacer alguna mejoría, pero bueno, no sé en qué aspecto habló y cuándo sería hacer la mejoría. La cultura, Rosa María Acevedo. De Bonao. Va bien, está correcta. El coronel no tiene quien le escriba. Exacto, pero por ahí vamos. Yo veo que aquí hay muchos artistas como tú. Y hemos conversado en esta producción de Melissa Studio para Reinaldo Sánchez Television. Hemos conversado con muchos artistas. Músico, artista, cantautores, autores de letra. He conversado en la Plaza de la Cultura, en el Palacio de Bellas Artes, en el Parque Duarte, bueno, en todos los lados. Sin embargo, veo miseria en el arte y en la cultura de este pueblo, siendo un pueblo que está rico, rico totalmente en valor humano. Una de las provincias del país, Bonao es la cuna del arte, Bonao, porque tienen artistas por todos lados. Un artista en Bonao, si no tiene otra entrada, se muere de hambre. Bueno, yo conozco artistas de Bonao que han muerto en la extrema pobreza porque nunca fueron apoyados. A mí me gusta el arte, a mí me encanta la cultura, pero si yo no tuviera mi profesión y mi empresa, estuviera pidiendo una cantinita. Una cantinita. Oye, sí. Porque yo recuerdo la muerte del maestro Cecilio Molina, cómo murió al final de la jornada, que en paz descanse, ese artista de la danza. Entonces, desde aquí tú no tienes otra cosa donde comer, te va a caer muerto si vas a ir por la cultura. Tienes que tener otra entrada. Pero es que el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, yo, Rosa María, yo mandé mi currículo, yo trabajé con el Torito, mandé mi currículo, te entregué a Odín porque está en una esquina de mi casa.
En una esquina de tu casa, de mi casa, sí. Está, y nunca, no me han llamado, no me han dicho nada. No me han tomado en cuenta. Y tú podrías ser una muy buena directora provincial de cultura, porque no es fácil sustituir a Clarisa. Sin embargo, ya colocaron, bueno, un compañero tuyo de Los Santos de Palo, creo, no está ratificado, pero fue propuesto Iván Robles, que creo que es santero de Palo, que es Iván Robles. Pero sin embargo, hay que estructurar la parte. Tú puedes ser una muy buena directora de Bellas Artes, por ejemplo, de la misma Postel Yuna, que ya tú sabes que eso se va a disolver, eso es un patronato del pasado senador, creyendo que era ley batuta de constitución, que se iba a adjudicar de todo. El gobierno es el gobierno y el gobierno hace lo que quiere. Entonces, todavía tenemos esas ofertas que el propio senador Héctor Acosta podría hacer. Pero yo entiendo que los artistas aquí tienen que entrar a la nómina presidencial, a la nómina del gobierno y de la municipalidad, porque es que tienen que comer, es que tienen que pagar luz, es que tienen impuestos, es que tienen que vivir. Entonces, no sé hasta cuándo tendremos un arte vivo como el que tenemos en Bonao, con gente llena de energía como tú. Yo siempre, a mí me gusta sentarme en el parque y dialogar con esos grandes artistas que están ahí. Yo no estoy solo ahí. Claro. Me fascina. Yo me siento ahí, me pongo a conversar con esos intelectuales. Porque la gente cree que las que están en el parque son loquitos. No son ninguno loquito. Son grandes artistas, muchos músicos, muchos abogados, médicos, escritores. Yo he hecho hasta programa sentado en un banco ahí. Claro que sí. Yo encuentro personas que saben dialogar. Entonces, los artistas, a ese nivel que llegamos, si tú no tienes otra entrada. Si yo no tuviera mi entrada de mi taller y mi madre que me apoya, estuviera pasando ni año de bicicleta. ¿Para que se imagina? Sí, sí, sí. Sin embargo, nada de esto te quita el deseo de seguir trabajando. Yo, a mí me fascina, me gusta tallar, me gusta dar clases. No sé si puedo mencionar, yo puedo tener que pagar todos los discapacitados, que Celeste es la que tiene. Yo doy clases sin tener que patronar toda la asistencia. Cada hay una feria, 17, 18, 19, la vamos a hacer en el parque, que es la presidenta Celeste. Nosotros trabajamos con el pueblo. Vamos a sembrar la asistencia, porque Cívico dijo que él se iba a encargar de poner una persona que cuide la asistencia. Y nos van a dar el terreno para hacer los viveros. Ven acá, Rosa, lo que nos están mirando en el mundo, pero bueno, en especial lo que nos están mirando aquí en Bonao. ¿Cómo puedo? Porque, por ejemplo, yo te voy a decir, te voy a hablar por mí. Yo intenté sembrar hortensias y compré muchas hortensias y cogí una luchita, vi una flor, pero al final se marchitó. ¿Cuáles son las condiciones para sembrar hortensias para la gente que nos está mirando en televisión ahora? La hortensia, el primero es el terreno. El terreno que da el color de las hortensias. Si tiene hierro, si tiene triple 15, es un abono que tú tienes que echar. Tú tienes que preparar el terreno y sembrar tus plantas. Porque tú tienes que cuidarla porque ellas son ñoñas. Yo no sé cómo que aquí se dan en los montes. A la orilla de la, por ejemplo, el Aniana Vargas, en blanco. ¿Cómo se daban las hortensias? Ahí no la cuidaban. Entonces, cuando ya te echa la flor, tú tienes que, cuando se seca, tiene que cortarla, y ese es el esquema que tú pones para hacer la planta. Tiene que podarla, la hortensia se poda. Porque, pero para yo lograr, por ejemplo, en la Plaza de la Cultura hay hortensia preciosa. Hay una, para mí, las hortensias más bellas que yo he visto en Bonao. Esas, no, ajá, esa. Pero además, ¿cómo están subiendo las plantas? O sea, ¿cómo están verde, lista para producir hortensia? Tiene que echarle agua, ¿no? Ah, pero entonces, el que va a sembrar rosa, es que para que, le demos un aporte a este pueblo que nos está mirando. Si yo voy a sembrar hortensia, tiene que... coger todo porque tiene una jardinería en su casa. O yo quiero sembrar en la... Tiene en la... que arar el terreno, tiene que arar el terreno y echarle su trato. Tiene que buscarle tierra orgánica, tierra de cacao, tierra de café, tierra orgánica, tierra de cerco de vaca. Y ligar toda esa tierra y preparar el área. Ah. Y se le pone clavo,
clavo al terreno, se le pone clavo para el hierro, porque el hierro le da el todo. Pero clavo. De eso tú le pones también. No, que si hay mucha sombra, no, que si hay mucho sol, no, que si le da aquí. No, no sombra nada. Tiene que ser sol siempre. Siempre sol. Tiene que dar, por ejemplo, si ahí hubiera una aquí al lado, una jardinera, ahí se dan buenas sombras. No, porque ahí siempre el sol. Ahí siempre el sol. Entonces tú preparas el terreno, le echas clavo, le echas viruta de madera, le preparas viruta de cacao, de la maceta de cacao tu pica. Esa vieja tú la usas. De cierto de barrio, prepárese terreno. Tú siempre te ofrece, tú eras tu tesa, pero tiene que darle cariño, tiene que hablarle, tiene que podarla. Si tú le echas mucho, hay que hablarle. Hay que hablarle. Y decirle, por favor, tienes. Porque yo, si yo te trato bien, porque tú no me estás echando flores. Por favor, te quiero ver, porque son bellas las hortensias. Bella. Mira, la, yo la es. Plaza, la cultura tiene. Mira, yo caminé con un artista, una persona ligada al arte. Yo soy una persona que Dios le ha dado el privilegio de caminar el mundo. Y bueno, yo estoy en la zona rosa de Bogotá. Mucho frío, ando con una chaqueta, con una bufanda, bueno, y temblando, porque nosotros no estamos acostumbrados, los caribeños, a ese bendito frío. A mí no me gusta el frío. Y cuando camino por una zona importante de Bogotá, próximo a un edificio de, y voy a decir la marca porque me gusta, pero no porque me pagan una publicidad. Yo no voy y compro una chaqueta, no me la venden. Es Zara. Entonces hay un edificio de Zara en Zona Rosa de Bogotá, y entonces la división de la calle Rosa María está llena de hortensia. El muchacho me dice el nombre de la flor, que es el mismo. Entonces yo le digo, mira, esa es la flor de mi pueblo en la República Dominicana. Y dice, ¿qué? O sea, la calle completa, te estoy hablando de que ahí hay sembrada de hortensia entre rosada, morada y ese azulito. Sí, hay 2 kilómetros. ¿Tú sabes lo que significa un cantero de 2 kilómetros solamente de hortensia? Ahí tiene que ver más de 5 hombres atendiendo su hortensia. Esas hortensias son responsabilidad de la municipalidad, de la alcaldía mayor de Bogotá. El alcalde de aquí, con nosotros fuimos para que aportara para la siembra de hortensia. Él se puso, me gustó. De ahí, cuando nosotros fuimos, nada. No sé qué pasó con Darío. Porque nosotros queríamos a Darío y nos salió otra cosa. No, no, Darío. No engañó. Mi amigo, te quiero, pero fue una frustración. Frustrado. Oye, cuando el alcalde se ve que yo fuimos a la reunión con él, el alcalde le planteamos que queríamos sembrar, nosotros sembramos 300 hortensias en el ayuntamiento y Darío la dejó secar. Cuando Alberto, ahí había una jardinería preciosa, única de hortensia. Sembramos en el parque también. Recuerdo. Se dañaron todas. Pero ahora el nuevo alcalde que tenemos, cuando le planteamos eso, feliz de la vida. Dijo que sí, que nos iba a apoyar, que él iba a cooperar, que los recursos, como él no tiene tantos recursos, lo iba a buscar en la gobernación, en turismo, y él iba a aportar. Ok. Y que iba a poner una persona encargada de eso. Porque si tú tienes una persona que se encarga de la sentencia. Mira, si aquí tuviéramos un director de parque. A un director de parque que se dedicara a coordinar y dirigir los parques de la provincia, sobre todo lo del municipio, atención, porque en todos los pueblos hay directores de parque. Aquí entonces ellos fueran los encargados de sembrar las hortensias. Sí, y de vigilarla, que no se la lleven y todo. Porque cómo va a ser que en la se sembraron más de 5 jardineras en el parque de aquí y no hay una hortensia, pero ahora lo vamos a sembrar de nuevo. Se va a sembrar, que el cínico dijo que va a poner a la persona que se va a encargar de eso. Porque realmente, mira, yo te lo digo porque yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo extraordinario por rescatar las hortensias. Pero no es fácil rescatar una flor que es un poco difícil cosecharla. La ve a ella, y sin
el apoyo de las autoridades. Sí, pero ahora vamos a tener el apoyo del síndico. Eso lo digo. Qué bueno. Qué bueno. Te lo digo, o sea, sin el apoyo pasado de las autoridades. No estoy diciendo con esto que el actual alcalde pueda apoyarlo. Yo creo en el alcalde. Yo pienso que sí. Yo pienso que el alcalde Eberto tiene buenas intenciones. Entonces, esas intenciones que tiene el alcalde hay que aprovecharlas. Y es su tiempo. Es el tiempo que ustedes tienen que aprovecharla. Nosotros ahora en este mes tenemos la feria, ya nos regalaron el terreno que donde vamos a hacer el vivero, que es donde está el matadero, nos van a regalar una parte. Ay, qué chulo. Ahí que vamos a hacer el terreno. Pero ese terreno, hay que preparar ese terreno. Bueno, voy a llamar a un primo tuyo que acaba de ser designado director regional de medio ambiente. ¿Qué? ¿Cuál es? Santiago Pito Acevedo. ¡Mi primo! Tu primo es jefe en la región y él tiene que ayudarte con medio ambiente para esa parte. Okay. Porque pienso que medio ambiente tiene que tener su aporte en el rescate de la hortensia y en ese vivero. Porque medio ambiente trabaja con los viveros. Ay, qué bien, no sabía, yo hablé con él ayer y no sabía eso. Sí, sí, te Pito fue designado director regional de medio ambiente. Okay. O sea, que había un pleito, que si turismo, que si yo cuánto. Turismo hay una de las personas a mano derecha del torito y sin embargo el torito resuelve. O sea, el torito no hay una cosa que no tenga que resolver. Entonces, lo designaron en medio ambiente. Yo pienso que para ese proyecto sería interesante que te converse con él porque va a estar por encima del director provincial del medio ambiente y cosa que él pueda conseguir con el ministro, ¿sí? La va a conseguir porque usted va a necesitar mucho material para preparar ese terreno de lo que tú decías, de estiérco, de esta estiérco, tierra, de todo, hay que mezclar toda esa tierra, ponerle clavo, ponerle las semillas. Porque mira cómo me decía el amigo mío de Bogotá, ¿y cómo producen esa hortensia semilla? Me dijo, como que la flor. Sí, entonces ellos no sé dónde la conseguían. Nosotros la hacíamos con un esqueje. Esqueje. Estaca. Sí. Allá se hacía con semilla. Allá. Sí. Sí, sí. Ellos no sé dónde la conseguían y era mucha. Porque sube mucho más limpia, mucho más bonita, mucho más fuerte. La estaca sufre muchos golpes. Muchos golpes, sí. Desde el primer momento que tú la cortes para sembrarla. Y yo seguí con estaca. Entonces, Rosa, realmente como artista, ¿qué tú esperas de la cultura de estas nuevas autoridades? En todos los ambientes, Plaza de la Cultura, Bellas Artes, que creo que nombraron un nuevo director, no sé, yo oí eso, pero no, nada se ha confirmado, todo ha sido designado, pero nada ha confirmado. Por eso, yo soy... Se va Clarisa, viene otro director. Yo soy hija de la Plaza de la Cultura. Sí. Yo cuando van a dar un taller allá fuera de la plaza, ellos me invitan y yo voy. Te he visto siempre en todas las exhibiciones de la Plaza de la Cultura. Yo sé, Julio Valentín. No ha apoyado a nosotros, los Santos de Palo. Él está preocupado por la secretaria Julio Valentín, me lo dijo ayer, y vamos a tratar de ver de dónde conseguimos una secretaria. Yo espero que este nuevo gobierno se enamore del arte, se enamore de los artistas de Bonao, se enamore, y si hay un empleo que le corresponde a un artista, que no se lo den a uno que no sepa nada de eso. Así mismo. Entonces aquí están haciendo lo contrario. Están dando los empleos a las personas que no saben. ¿Cómo tú pones a una abogada en contabilidad? No podemos, no, así no es. ¿Cómo tú puedes? Cada quien en su lugar. A mí no me pueden poner, por ejemplo, de contable. No, a mí tiene que poner no, en mi área. No, ni a mí tampoco. A mí tiene que poner en mi área, en lo que a mí me gusta. Bien, salud. ¿Y en salud? ¿Cómo yo? ¿En médico? Salud, menos. Mi amor, se me mueren los pacientes si me ponen en salud. No, yo no puedo inventar en salud. En la biblioteca. A mí no me pueden poner en la biblioteca. Porque hay que estar, tú sabes lo artista del libro que hay aquí en Bonao. Pero un director, por ejemplo, un escritor puede ser director de la biblioteca. Como tú dices a sí mismo. Así que tienen que ponerlo. Porque lo que escribe... Pero ese otro sector cultural que ha sido abandonado. No. Para publicar un libro aquí hay que hacer lucha. Joder, ese libro tú lo escribes y lo metes en una caja.
a dormir el sueño eterno para ver con qué imprenta y quién te va a ayudar a costear la impresión. A mí ahora sí me y después nadie lo compra. ¿Cómo que se llamaba el señor que vivía al lado de la plaza? Que era un señor mayor que era escritor. Egidio Velázquez. Se murió. Viejo Gillo. Se murió el viejo Gillo. Con un libro en una caja, como tú dices. Porque yo iba allá. Me dice Rosa María, ese libro yo lo quiero publicar. Se murió. Yo conozco, es que yo conozco la historia de la gente de la cultura. Porque estoy ligado a ellos. Papi Bueno tiene un libro de carnaval. Uno de los de las recopilaciones más importantes del carnaval. Y yo, cuando en un relajo que pasó en el ayuntamiento, que por séptima vez me lié en presidente de la sala capitular, presidente del carnaval, que por eso lo sepultamos y lo decía, le decíamos a él, bueno, el primero que tiene que apoyar eso es el Comité de Carnaval y la alcaldía, de que por primera vez Bonao tenga un libro de carnaval. Tú sabes los años y las correcciones que ha hecho Papi Bueno en ese libro, y todavía 10 años casi no ha podido ser publicado. ¿Y tú quieres más ver la historia de Antonio Tavera? Antonio Tavera, que camina las calles de la ciudad, ese pobre escritor. PRDista, PRMista, hasta la tambora. Todo wow. Se cambia. Su hermano trabajaron en el PLD, fueron PRDistas y él no se cambia. Nadie. Yo creo que nunca pudo publicar. Ese hombre va a morir frustrado. Yo tengo 20 años viendo a Antonio Tavera caminar sin poder publicar. Caminar las calles, sentado en el parque. Quizá escribiendo. Una mente lúcida, bueno, eso es una letra preciosa. Sí, sí, eso es terrible. Un léxico. Sí, eso no es. No, y grandes ideales para libros. Miren, ya nos vamos, señora, vamos a la pausa comercial. Ya venimos con la parte final. Quiero pues agradecer a Rosa María Acevedo, mi amiga, la que nos ha recibido en esta galería. Patrimonio de este pueblo, Santos de Palos de Bonao. Yo me acuerdo que Arelis, la directora de la presidenta de la fundación, Falcón. Arelis Rodríguez. ¿Eh? Arelis Rodríguez, ¿verdad? Arely. Muy amiga mía. Desde que surgió este proyecto, se enamoró. Y fue la primera que lo apoyó a usted en todo eso. Una mujer que ha estado ligada al arte. Una mujer a la que tengo conociendo casi 20 años. Y así te mucho también. Claro, con la que trabajé. No, y bueno, la Falcondo a través de la fundación Paleta de Níquel. Sí, a través de la fundación Paleta de Níquel. Querida Tiburcio, Cándido Vidó. Bueno, tú sabes que el primer edificio de la plaza, el chiquitico donde nosotros ensayábamos teatro, lo hizo Falcondo. La plaza se saca de la casa de la galería de las tres habitaciones de ahí arriba. Con el primer edificio que inauguramos, yo estuve ahí. Gracias a ella. Pero gracias también a Falcondo. Que después en el museo aporta una parte, que también aporta una parte de. Bueno, la Plaza de la Cultura hizo todo eso. Hipólito Mejía que vino. O sea que la plaza se hizo retazo, pero tenemos hoy el centro de arte más importante que tiene la provincia. Pausa comercial, señores. Estamos en vivo esta noche con Rosa María Acevedo, aquí en la 16 de agosto, aquí en General Cabral, frente a Minaya Peluquería, hablando con ella de cultura y sobre todo Santos de Palo, con más de 13 años en el arte. Vamos al estudio. Ya estamos en la parte final para cerrar e irnos, agradecer nueva vez a Rosa María Acevedo. Estaremos en Univisión para República Dominicana, en mi canal de YouTube Reinaldo Sánchez Televisión, en mi Instagram Reinaldo Sánchez TV RD y en nuestra cuenta de Facebook Fanpage Reinaldo Sánchez Fan, Reinaldo Sánchez, Reinaldo Antonio Sánchez Martí, Reinaldo
Sánchez, aquí estamos. Ya, esta es una obra bonita, Rosa. Sí. Qué bella. En roble. En roble, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiempo te tomó hacer esa obra? Yo te dije ya que... Tú me dijiste que en una semana. No, tú lo haces hasta en una semana, pero que el artista no es así. El artista trabaja cuando tiene esa musa. Yo soy así, que trabajo cuando tengo esa musa. Esa obra me fascina. Me encanta. Ya tú sabes, una gente que venga a comprar esa obra, ¿tú te imaginas? ¿Cuánto cuesta esa obra? Tú la quieres para ti, me la vas a comprar, bájate el precio. No, no se puede decir el precio de esa obra. Esa obra, eso pica. Se ve que pica. Sí. ¿Esto es tuyo también? Sí, todas esas son mías. Mira que esto aquí tenemos cuatro nacimientos. Una obra preciosa también. Sí, son obras bellísimas esta también. Sí, aquí tenemos aquí. José, sí. José con María. Ese es María cuando iba con Jesús en la mula embarazada ya con su... ¿Tenemos más obra aquí, verdad? Sí, sí. Aquí tenemos a nacimiento. Sí. Esos son nacimiento. ¿Aquí? Esa es la Virgen María, pero esa es la que está con San Miguel. Ah. Con San Miguel. Ah, sí, la que ese es Anaísa. Anaísa. Ese sí. Por ejemplo, yo estoy viendo una obra aquí, Rosa María, mira. ¿Qué doble? ¿Doble? Doble. Sí. Mira, doble. De este lado está Jesús pequeño y de este lado está Jesús grande. Mira. Es una obra doble. Doble. ¿Cuánto cuesta esa obra? Hay que darle los precios porque para que la gente sepa que no es tan caro. ¿Qué cabello? Pero dígame para que yo quiero que tú veas. Bueno, esa obra doble cuesta 50 mil pesos. 50, se puede dar. Doble, doble, señora. Mira eso. Mira esta, qué preciosa está. Mira. ¿Tú sabes en qué está hecho eso? ¡Wow! ¡Qué linda está esa! Esa está hecha en un corazón de samán. Con esta... El samán no está tan fácil. ¿Qué? Y corazón menos. Eso, mira, botaba chispa de con el hierro yo le daba a la madera. Uf. Wow, ya nos vamos, señores, ya, gracias. Aquí tenemos más obra, ¿verdad? Tenemos esta. Ay, tenemos esta, ¿cómo se llama? Es una maternidad. ¿La maternidad y esta? Esa es la Guadalupe. Guadalupe. Esa es famosa de México. Yo estuve en su basílica. Yo vi el carrito móvil del Papa. Tuviste la oportunidad de las dos basílicas, porque hay sí, dos. Sí, sí, dos. Sí. La nueva y la primera. Yo fui con Don Vidó, que es un tour que Don Vidó andaba. Ay, qué chulo. Ya tú sabes. Bueno, un mensaje final para la población que te ve en el mundo, que realmente vamos para acá. Un mensaje final para toda la población. Que está en el programa esta noche, para la juventud, sobre todo para la gente de la cultura, para las nuevas autoridades, a partir de este momento que esperamos el apoyo de tú tienes un artista y yo en el Senado de la República, que gracias, es la esperanza gracias. Para los artistas y el arte. Estoy feliz, porque nuestro nuevo senador es un artista y sabe lo que es un artista llegar. Entonces, yo sé que él no va a apoyar 100% a nosotros en Bonao. Nosotros los bonaeros no tenemos problemas con el arte, porque el Torito sabe, cuando él tocaba en la Wendy cuando era de madera, que nosotros wow, vimos, que bailaba los jueves, esa bailar, no sé qué. Andino Galicia, no se quedamos, entonces nosotros lo apoyamos y sé que él no lo va a apoyar. Y además él es joven, él no se va a dejar engañar de otras personas, porque él es joven y sabe lo que está viendo aquí en su comunidad. La juventud, que aunque pase lo que pase, que sigan adelante, que al final está la meta, que el Señor nos tiene un horizonte bellísimo, que no está que preparado para nosotros. Cada quien tiene su horizonte, pero tiene que saberlo buscar. Sí, sí. Gracias, Rosa María Almonte. Acevedo. Acevedo, Almonte por la... Rosa María Acevedo, gracias por recibirnos en esta tienda, en este museo, porque no se ha vendido nada para mi museo. De Santos de Pablo, que es la División de Agosto, quien es General Cabral. Vamos a apoyar con todos los proyectos que hemos anunciado esta gran idea. Gracias a ustedes por acompañarnos desde Una Visión para toda la República Dominicana. Un trabajo de Melissa Estudio para Reinaldo Sánchez. Televisión, buenas noches. Gracias.